llamo América del Valle, soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Nos podrías comentar por qué se oponen al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Nos oponemos porque, en primer lugar, una mega obra como la que se plantea desde 2001, por lo menos, ha agraviado, nos ha despojado, nos arrebata parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio y ha violentado de manera sistemática nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales. Y todo en nombre de lo que ellos llaman los que nos han despojado, y en este caso son los distintos gobiernos que han operado a favor de transnacionales, todo en nombre de su desarrollo neoliberal. Y para nosotros ese aeropuerto ha significado, lo único que ha significado es un gran negocio a donde salen beneficiados los mismos de siempre, a donde nos están despojando los mismos de siempre y a donde nos van a seguir profundizando un agravio que no es nuevo, no es de apenas este año. No es de este momento, es un agravio que se ha profundizado durante ya 17 años, sin embargo que puede seguirse profundizando. En 17 años las comunidades que estamos resistiendo contra el aeropuerto en Texcoco, en el lago de Texcoco, hemos sido agraviadas. Y sin embargo ese agravio se puede seguir profundizando, y no solo para las comunidades, sino para toda la cuenca del Valle de México, que incluye a la gran urbe, es decir, la Ciudad de México y toda la zona metropolitana. El gobierno que va a entrar propone una consulta. ¿Qué opinas sobre esa consulta? Lo que nosotros opinamos sobre la consulta que está ya en puerta, estamos a unos días de que se ejerza esta consulta convocada por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que no es la consulta idónea para los pueblos. Es más bien un instrumento del nuevo gobierno que está ejerciendo como una metodología para tomar una decisión de trascendencia. Como pueblos hemos cuestionado esta consulta, sin embargo, en este momento para nosotros es muy importante que en todas las expresiones que existen de rechazo al nuevo aeropuerto en Texcoco se ejerzan, es decir, si van a participar en la consulta, el llamado que hacemos a todos los sectores que vayan a participar en esta consulta es que digan no al aeropuerto en Texcoco. Si hay sectores que se pueden movilizar contra el aeropuerto, hay que hacerlo. Si hay sectores o hay colectivos, los vecinos, cualquier vecino que pueda hacer y manifestar su rechazo al aeropuerto, lo tiene que ejercer ahora. Si hay asambleas, si hay una reunión, si los universitarios se están reuniendo y están participando contra la construcción del aeropuerto, se tiene que manifestar, se tiene que ejercer de ese modo. Creemos que el problema no solo le pertenece a los pueblos, le pertenece a toda la cuenca del Valle de México, por lo menos por hablar de una región, pero en realidad es un problema que le compete a todos los mexicanos. Esta campaña surge justo como una medida que tenemos los pueblos. Nosotros, los pueblos, no tenemos a los grandes recursos ni económicos, ni tenemos a los medios de comunicación a nuestro alcance, como sí lo tienen los grandes potentados, las empresas y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto y los restantes anteriores gobiernos, ¿no? Como sí lo tiene el Estado mexicano. Y es por eso que nosotros como pueblos tenemos que generar nuestras propias formas de resistencia, y una de ellas es justo una campaña a nivel nacional a donde todos se vean involucrados, a donde todos se vean, donde todos puedan adoptar una frase que no es una mera frase. Yo prefiero el lago, tiene que ver con yo prefiero la vida, yo prefiero mantener y defender mis cerros, yo prefiero el agua, yo prefiero una vida con salud, yo prefiero la vida. Los dineros, el dinero no te lo comes. El dinero es un medio para tener y obtener en este sistema y en este momento histórico de nuestra humanidad y de este país. Es un medio para tener una calidad,
o un nivel de vida. Pero el agua, la tierra, los bosques, los árboles, las montañas, los cerros, no son mercancía. Eso no se puede restituir con nada. A menos que lo cuidemos, que lo protejamos, a menos que lo defendamos, en este caso de una mega obra asesina de la vida. Y en ese sentido, lo que el aeropuerto implicaría sería hundimientos, sería inundaciones, sería una gran catástrofe y una crisis del agua, que todos, pobres y ricos, vamos a padecer. Y en ese sentido, hay que sopesar o la vida, de manera optar por alternativas y dar, generar empleo en este país de manera inteligente, incluyente y digna para los pueblos y para el grueso de la población que lo necesitamos definitivamente, o optamos por una mega obra y un gran negocio que solamente es la donde solamente algunos se van a beneficiar y nos va a generar a las grandes, a la gran población, a la gran mayoría de la población, una crisis hídrica a la vuelta de la esquina, que ya tenemos, hoy ya padecemos. Basta que lean, basta que se asomen, hay delegaciones completas en esta Ciudad de México que no, hoy día no tienen agua. Y esa crisis se va a profundizar, y en ese sentido, aunque sea el más rico, estará heredando un problema tremendo, inmoral, a los hijos, a sus futuras generaciones.